Hoy en ABC Noticias, múltiples ataques a elementos de las fuerzas de seguridad en la capital y Ciudad Juárez ponen en alerta a las corporaciones. Se reduce 40% actos de corrupción gubernamental en Chihuahua de 2017 a 2019. En México se combate a ciegas la pandemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Reducen significativamente los vuelos comerciales en Chihuahua. Esto y más en ABC Noticias. Amigos, ¿cómo están? Noche a noche en este espacio le presentamos las noticias de más impacto en el estado de Chihuahua a través de las diversas plataformas que ofrece el Canal 28 en televisión abierta, en televisión por cable y a través del internet. Juan Pablo Tello y Nelson Mora, le damos la bienvenida. Así es, Juan Pablo, muchísimas gracias y buenas noches para ti. Buenas noches para todas las personas que nos dejan entrar hasta sus hogares todos los días. Y por supuesto también recordarles que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir allí en nuestra página en internet www.canal28.tv. También a través de nuestras diferentes redes sociales nos consiguen en Facebook y en Instagram como Canal 28. Aquellas personas que deseen escucharnos también lo pueden hacer a través de la señal de Radio Universidad. Ahora sí, quédense con nosotros para conocer parte de la información del día de hoy. Arrancamos, Nelson, con lo más fuerte de las últimas horas y es los ataques recientes que se han dado contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, tanto aquí en la capital como en Ciudad Juárez. En ese momento nos vamos a enlazar hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, ya te escuchamos. Adelante, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, hola Nelson, un saludo para todo el auditorio de Canal 28 a través de ABC Noticias. Así es, horas cruciales, ya que elementos que pertenecen a las fuerzas del orden fueron agredidos durante las últimas horas, tanto en la capital del estado como en Ciudad Juárez. En la capital se presentó un hecho, en Ciudad Juárez tres el día de ayer y hoy por la mañana otro más. Afortunadamente solo hay lesiones leves de los elementos policíacos, en tanto que sicarios. Hay cuatro abatidos y uno más detenido. En la siguiente nota informativa nos da más detalle el fiscal de la zona norte, Jorge Nava. Escuchemos. La violencia desatada desde ayer en la tarde comenzó con el ataque a elementos ministeriales en calles de la capital del estado. Fue cerca de las 8 de la noche cuando sujetos a bordo de un vehículo Suro dispararon contra los elementos, cuando circulaban sobre la avenida Tecnológico y calle Zaragoza. Se logró repeler la agresión y la detención de un presunto responsable del hecho. Momentos después, en Ciudad Juárez fueron tres ataques y enfrentamientos los registrados. El primer hecho se presentó cuando sujetos armados emboscaron a agentes de la Comisión Estatal de Seguridad en las calles Felipe Carrillo Puerto y Pinotepa, cerca del Parque Galeana. Minutos después, en el cruce de calle Cerraderos y Eje Vial Juan Gabriel, se presentó un ataque contra la estación de Policía Universidad, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública repelieron el ataque. Un tercer hecho fue reportado sobre la avenida Óscar Flores, donde hubo intercambio de disparos. Además, ya este día, cerca de las 10 de la mañana, también en la frontera, dos elementos de seguridad resultaron lesionados. Los hechos ocurrieron en la avenida División del Norte e Isla Barbados, en la colonia Guadalajara. Los enfrentamientos se atribuyen a una posible represalia a la detención en la ciudad de Torreón de José Dolores, alias El Iraquí, a quien se le atribuyen la mayoría de los hechos violentos en Ciudad Juárez. Sí, hay una alerta desde el día de ayer que inician estas agresiones armadas para que todos y cada uno de los elementos de las diferentes corporaciones pues se apeguen al protocolo de estricta seguridad que se implementan este tipo de casos. Pues no se descarta de momento que sea una consecuencia o que sea una reacción hacia las detenciones que se han dado últimamente de objetivos prioritarios y de generadores de violencia. Sin embargo, pues vamos a continuar con la investigación. De momento, esta persona cuenta con una orden de aprehensión muy sólida por el delito de secuestro con penalidad agravada por la pérdida de la vida de la víctima. Será el primer proceso penal que enfrente. Posterior a ello, pues se le menciona en cerca de 12 carpetas de investigación.
en las que, reuniendo un poco más de elementos, pudiéramos estar en posibilidad de iniciar los procesos penales, de ya solicitar las órdenes de aprehensión o, en su caso, la formulación de imputación que ya se encuentre detenido. Canal 28. Y posteriormente, y como nos lo informaba el fiscal Zona Norte, la detención de este peligroso criminal fue lo que ha comenzado a desatar una serie de agresiones. Pero, ¿quién es el iraquí? Nuestra compañera Katherine Gallegos nos preparó la siguiente información. En enero de este año surgió la primera imagen de José Dolores, alias El Lolo o El Iraquí, supuesto líder criminal quien habría sembrado el temor en Juárez al ser el supuesto autor de varios crímenes dolosos. La Fiscalía General del Estado informó que había datos importantes para solicitar una orden de captura, que hasta ayer se hizo efectiva en Coahuila. El iraquí forma parte de la estructura del grupo criminal Los Aztecas. Tenía más de 50 personas bajo su mando, entre sicarios y vendedores de drogas. Sobre varias investigaciones de narcotráfico y tráfico de personas a los Estados Unidos, su nombre surgió en varias ocasiones, además de que se adjudican 50 homicidios en aquella frontera, en la que también habría participado de manera activa como sicario, al quitarle la vida a propios y extraños, pues también asesinó presuntamente a miembros de su grupo delincuencial. Se dijo que en un fin de semana asesinó a 20 personas en aquella frontera, además de haberle adjudicado los ataques directos en contra de elementos policíacos, sobre todo en aquella frontera. El arresto se dio en Coahuila luego de que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua así lo permitieron. El delito por el que se le detuvo fue secuestro agravado en perjuicio de una persona en noviembre del año 2019. Sin embargo, se han formulado 12 carpetas de investigación más por más delitos presuntamente cometidos por el imputado, en donde se encuentra homicidio, delitos relacionados a drogas y tráfico de personas. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Así es, y más tarde tuvimos comunicación con el fiscal general César Augusto Peniche, quien nos habla de manera más amplia cómo se dio esta detención de este líder criminal acusado además de narcotráfico y tráfico de personas. El fiscal nos detalla que además hay otras 6 o 7 personas ya detenidas que pudieran estar relacionadas con diversos delitos. Así, en efecto, el día de ayer se llevó a cabo en la ciudad de Torreón, Coahuila, la detención de un sujeto, José Dolores N., alias El Iraquí. Esta persona aparecía como una de las personas más buscadas por los 3 niveles de gobierno aquí en el estado de Chihuahua, el grupo de coordinación para la seguridad aquí en el estado, en donde confluyen autoridades en materia de seguridad, tanto federales como locales y municipales, pues habían determinado la necesidad de aprehender a este sujeto, que es generador de violencia, particularmente en la zona de Juárez y también en la capital del estado. De tal manera que se le considera que ha participado, ya sea ordenando o ejecutando, tal vez hasta 50 homicidios, y eso desde luego le da el carácter de prioritario. Después de varios trabajos de investigación, pues se logró establecer que esta persona se encontraba en Torreón, Coahuila, de tal manera que se llevaron a cabo los trabajos necesarios para confirmar esta versión que fue otorgada por ciudadanos que presenciaron la cartelera que se había fijado previamente con solicitando el apoyo a los ciudadanos para la localización de determinadas personas. Y una vez que se pudo constatar efectivamente que se encontraba en Torreón, Coahuila, pues con el apoyo de las autoridades de aquel estado y de la Fiscalía del Estado de Coahuila, se llevó a cabo la detención. Esta persona deberá comparecer ante el juez de la causa para responder ahorita por la imputación en la primera carpeta de investigación, y hay una cantidad muy importante de carpetas todavía esperando judicializarse para formularle otros cargos por el delito de homicidio. Por otra parte, pues en efecto, esto trajo como consecuencia diversos actos de agresión en contra de policías del Estado, contra las corporaciones policíacas, en un acto irracional de violencia,
y afortunadamente pues los tres niveles de gobierno de manera coordinada han salido a responder en relación a estas agresiones, de tal suerte que se han dado 6 eventos, en los enfrentamientos ha habido 4 personas abatidas, tenemos 2 elementos fuera de peligro lesionados, 2 elementos de las fuerzas de seguridad lesionados. Tenemos 3 armas aseguradas, hay 5 granadas de fragmentación también aseguradas y algunos vehículos. Y tenemos alrededor de 6 o 7 personas detenidas que podrían estar relacionados con estos hechos. Y desde luego, bueno, pues las detenciones permitirán obtener mayores datos para continuar con la investigación y lograr desarticular este grupo criminal que ya comentamos. Opera tanto en Juárez como en Chihuahua. Es la información que tenemos y el reporte que tenemos con Pablo y Nelson desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, una actividad importante desde el día de ayer y lo impresionante que puede causar la detención de una persona, pero la peligrosidad que tiene esta persona, no solamente en la región de Chihuahua, sino en la región norte de otros estados de la República Mexicana. Ese es el reporte, señores. Juan Carlos, los antecedentes nos dicen que se detuvo a un pez gordo. Me imagino yo que los agentes de la Fiscalía General del Estado se encuentran en alerta y la pregunta es, no sé si se mencionó alguna forma especial a la hora de realizar los patrullajes tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, si se vayan a realizar estos operativos mixtos que se apoyen de Policía Municipal, de la Sedena, Guardia Nacional, no sé qué nos puedas comentar. Así es, Juan Pablo. El día de ayer por la noche y ya el día de hoy, tanto el fiscal de la zona norte como el fiscal Peniche hacían mención de una activación de un plan especial para que los elementos no estuvieran patrullando de manera independiente, lo hicieran en grupos y muy alertas, sobre todo para no solamente cuidar y salvaguardar su integridad, sino seguir realizando acciones de prevención del delito en las calles tanto de Chihuahua como en Ciudad Juárez. Ese es el reporte que tenemos hasta este momento y también el fiscal nos mencionaba que van a estar muy pendientes de toda la actividad que pueda estarse dando respecto a las acciones, no solamente de las personas cercanas a este individuo, sino de todo el movimiento que pudiera estarse presentando de otras células, de otras áreas, de diferentes delitos alrededor del estado. Bien, agradecemos entonces a Juan Carlos Ramírez por este reporte tan importante de lo último de que se lleva a cabo con respecto a los ataques que se registraron el día de ayer, tanto en Ciudad Juárez como acá en nuestra capital. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por el reporte. Un saludo a ustedes, a todo el equipo y al auditorio. Gracias. Así es, nosotros seguimos con más información y precisamente la Cámara de Diputados, a través de algunos partidos, buscará que el expresidente del Felipe Calderón sea investigado por el programa binacional Rápido y Furioso. A continuación le presentamos más detalles de esta información. Para mis dos niñas, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. Querían que ellos fueran pandilleros, no tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban, ¿sí? Les apuesto que si ustedes hubieran matado a un hijo, ustedes debajo de las piedras buscaban el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos. Es la madre de 2 hijos cuando increpa a Felipe Calderón y le pide que se retracte de haber llamado pandilleros a sus hijos, asesinados el 31 de enero del 2010, cuando ocurrió la matanza en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Ahí se dio muerte a 16 jóvenes mientras se encontraban en una fiesta. Un documento del ejército mexicano demostró que al menos 3 armas del conocido operativo Rápido y Furioso fueron usadas en esa masacre. En días recientes, el secretario de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer todos los detalles de ese movimiento. El operativo llevado a cabo en el sexenio de Felipe Calderón y que tuvo por objeto permitir introducir armas de fuego a territorio mexicano para luego rastrearlas y ubicar los movimientos de grupos criminales por parte de los Estados Unidos resultó un fracaso, pues desaparecieron de la mira de las autoridades americanas. El legislador Gerardo Fernández Noroña ha referido que en la Cámara de Diputados estarán promoviendo y exigiendo una investigación, así como lo hizo hace 10 años.
pues refiere hay pruebas de que el presidente sabía del operativo. Yo lo comenté que era correcto que su gobierno hubiera enviado una nota diplomática a Estados Unidos, pero es público que ya sabía el gobierno usurpador de Calderón a la cabeza, que sabe de todo menos de lo que pasó en su usurpación, sabía de este operativo. Yo en una comparecencia en noviembre de 2011 le dije a Marcela Morales que tenía en mis manos el documento, el informe de la investigación que hizo el Congreso de Estados Unidos, donde se establecía que ella sabía. Yo creo que Calderón tiene sus días en libertad contados, pero no creo que nuestro gobierno vaya a proceder sin haber antes consultado a la gente si está de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes, incluido el usurpador de Calderón, y se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Eso se iba a hacer, la consulta, en marzo del año pasado, y se movió, se pospuso por el tema de que no estaba hecha la reforma constitucional, y cada consulta que se hacía, de hecho yo ayer propuse en el grupo parlamentario del PT que si por alguna razón el Ejecutivo no convoca a la consulta, pues lo hagamos desde el Congreso, ¿no?, a finales de año. Un clamor popular que los expresidentes se vayan a la cárcel. Entonces creo que yo sí comparto que es necesaria esa consulta, y yo francamente creo que pues la autoridad de la Fiscalía podía optar por el camino pues más sencillo, que es que más que todos los crímenes bárbaros que tienen, y uno de los capítulos más delicados de la entrada de armamento ilegal a México fue de Rápido y Furioso. O sea, el país lleva ensangrentado más de 10 años. Ayer con una desvergüenza, Xochitl Gálvez, la senadora, decía, pues hace 10 años, sí, pero está bien, sigue haciendo daño esas decisiones, ¿no? Esas complicidades, esos arreglos mafiosos. Ahora será parte de la Federación informar algún estatus o respuesta de la solicitud de información sobre este operativo y observar qué es lo que pasará. Canal 28. Hablando de estos temas, vamos con lo siguiente. Le cuento que según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental que elabora el INEGI cada 2 años, el número de víctimas y actos de corrupción en instituciones de gobierno, bueno, aumentó justo el año pasado. La tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14.635 víctimas en el 2017 a 15.732 en el 2019. Sin embargo, la percepción sobre frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo en casi un 5%. El costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12.770 millones de pesos, lo que equivale a 3.822 pesos promedio por persona afectada. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el registro público de la propiedad. El INEGI explica que la cobertura conceptual y el alcance metodológico de este programa estadístico contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Esta información que le acabamos de presentar es con respecto a nivel nacional. Y en el estado de 2017 al 2019, Chihuahua disminuyó un 40% la tasa de prevalencia de corrupción entre sus habitantes. Es decir, las personas que dijeron ser víctimas directas de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ese porcentaje publicado en el apartado de experiencias de corrupción coloca a Chihuahua como el segundo estado del país con mejor desempeño de un periodo a otro después de Tabasco. La encuesta de INEGI arroja un dato duro que es medido en los hogares y no se puede modificar o alterar en la interpretación, ya que representa a las personas afectadas como consecuencia de una mala práctica por parte del funcionariado.
público. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental identificó que en el año 2017, por cada 100.000 habitantes de Chihuahua, 15.633 dijeron haber sido víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados ante instancias gubernamentales. En contraste, dos años después, en 2019, la encuesta midió una reducción del 40% al disminuir la cifra hasta 9.381. Otro aspecto investigado por la encuesta, el INEGI, fue el de la cantidad de personas que afirmaron haber vivido experiencias de corrupción en trámites, pagos o solicitudes de servicios durante el 2019. Como resultado, Chihuahua, al igual que todo el país, reportó que el primer lugar fue el contacto con autoridades de seguridad pública en un 59.2%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con un 25%. Pues felicidades para Chihuahua y para todas las entidades que lograron reducir justo esa curva. Ya veremos cómo se mantienen estas estadísticas para el 2021. Ante el inicio del Plan B de Juárez Iluminado, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil aprobaron que los recursos para el proyecto no van a representar un endeudamiento para el municipio como con el primer proyecto. Sin embargo, afirmaron que hace falta más transparencia en la información. Como una versión más cercana a lo que Plan Estratégico de Ciudad Juárez AC había solicitado en 2017, será el inicio del Plan B de Juárez Iluminado, el cual ahora se desarrollará en fases sin comprometer recursos futuros, precisó el coordinador de comunicación de la organización civil, Alexius Rodallegas. Juárez Iluminado contempla la instalación de 34.982 lámparas, la adquisición de 10 grúas con canastillas, además de insumos eléctricos en beneficio de los habitantes de 130 colonias, lo que representará una inversión superior a los 178 millones de pesos. Este planteamiento no pone en riesgo la viabilidad financiera del municipio y se realiza en fases, esto porque no se están tomando recursos futuros para aplicarse. Desafortunadamente, no contamos con la información completa de cuáles luminarias se van a sustituir para que podamos garantizar que se empiece por donde más hace falta y que se haga además con criterios técnicos y no políticos o electorales, es decir, que las luminarias que se sustituyan sean con base en criterios técnicos y evitar que sea una oportunidad de clientelismo político o cosas de este tipo. El presidente municipal de Juárez, Armando Cavada, indicó a través de una publicación que se trabaja en la programación de las zonas que serán atendidas en la primera etapa del proyecto, el cual se espera de inicio la próxima semana. Lo que sigue para Plan Estratégico de Juárez es vigilar la implementación y poder dar seguimiento a la inversión de recursos para evitar que se vaya a gastar dinero público para fines ajenos a dar un mejor servicio de iluminación, o que se sustituyan luminarias que todavía tengan vida útil y que por tanto se desperdicie esa inversión. Es decir, por cada lámpara funcionando que se sustituye, se está dejando de sustituir una que no funciona. Entonces, lo que sigue para nosotros es dar vigilancia y asegurarnos de que estos recursos se apliquen de la mejor manera, evitar que pueda haber desvío de recursos, que los procesos de contratación y licitación se hayan hecho de acuerdo y conforme a la ley. Y es en esencia lo que Plan Estratégico de Juárez está trabajando en estos momentos relacionado con el Plan B. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Cambiando de tema, el recorte presupuestal en apoyo al campo en México tuvo una disminución de 4.000 millones de pesos. El diputado federal Heraclio Rodríguez denunció que se retiró el presupuesto del fideicomiso que garantizaba los créditos a pequeños trabajadores, por lo que productores de Chihuahua se verán seriamente afectados por estas modificaciones. El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Heraclio Rodríguez Gómez, informó que el gobierno federal ha recortado 4.000 millones de pesos, el presupuesto dirigido al campo que se logró colocar para el ejercicio fiscal 2020. De los 4.000 millones de pesos, 2.500 se habían destinado a financiera rural para el manejo de riesgos a precios, mientras que otros 1.500 millones se canalizaron al programa de fomento agricultura, pesca y ganadería. Pues ahorita no hay dinero para comprar seguros, no hay dinero para ni seguros climatológicos ni coberturas de riesgo de precios, ¿no? Entonces está una situación pues totalmente complicada para nosotros y
y con muchas indefiniciones de qué va a pasar, ¿no? Nos parece pues muy lamentable que esta situación se dé en estos momentos aquí en México y en todo, porque nos afecta a todo el país, ¿verdad? Pero a pesar de toda la pandemia y donde se supone que debemos de priorizar la producción de alimentos, pues deberíamos de estar apoyando este tipo de acciones productivas. Y bueno, pues no es así, no es de esa manera, ¿no? Rodríguez Gómez dijo que se realizó una propuesta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y a la de Salud para que establezcan mecanismos que ayuden a la reactivación económica nacional y garanticen un retorno laboral seguro a los trabajadores, pero afirmó, no han dado respuesta. También muy lamentable que cuando estamos en plena pandemia se saque el decreto del presidente y en este decreto se eliminen todos los fideicomisos y en ese decreto traten de incluir al Fondo Nacional de Garantías, que era un fondo que nos servía a los pequeños y medianos productores para soportar los créditos y poder tener un mejor desarrollo, una mejor economía en el desarrollo de la agricultura. Creo que en Chihuahua somos aproximadamente unos 5,000 productores afectados, pero a nivel nacional somos como 500,000. Sugiero analizar los impactos económicos que generan estas situaciones porque dañan la economía interna y ponen en riesgo la estabilidad del país. Canal 28. Generalmente cuando hay algunos recortes presupuestales son el área de cultura o el campo los que generalmente se ven afectados y luego se les olvida que de ahí es de donde sale para comer. Por la emergencia sanitaria, las concesiones aéreas se vieron suspendidas para evitar el incremento de contagios. Eso provocó que Chihuahua tuviera un 27% menos de pasajeros al último mes. Los pasajeros en vuelos nacionales e internacionales se redujeron a nivel nacional en un 32.6% al mes de marzo 2020, según Grupo Aeroportuario del Centro Norte en Chihuahua. La disminución fue de 27.9%. El mes de abril se tuvo un registro de 8.200 pasajeros que, en comparación con los 138.700 registrados en abril 2019, significa una disminución del 94%, según cifras publicadas por El Heraldo. En el cuarto mes del año en curso se registraron un total de 7.832 pasajeros nacionales en el Aeropuerto de México, un 93.9% menos respecto a los 128.549 registrados en el mes del año pasado, y 434 viajeros extranjeros, un 95.8% menos respecto de los 10.230 reportados en 2019, refiere este medio de comunicación. Asimismo, hasta ayer solo dos aerolíneas han brindado el servicio de viajes a Dallas y Ciudad de México, pues la mayoría de los destinos se mantienen detenidos por el COVID-19, sobre todo vuelos internacionales. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Amigos, con esta nota hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias, pero ustedes no se retiren, que ya regresamos con más información.